en esta exposición en Pontevedra. La verdad es que, bueno, agradecerte por la nota. Muy, pero muy buenos días. Comentanos un poco el auto que estamos viendo acá al lado, esta Chevrolet. ¿Cómo llegó a tus manos y la historia de cómo llegó y, obviamente, que fuiste restaurando? Bueno, era de un vecino. Falleció el señor y los hijos, bueno, la vendieron. Y yo la compré antes de perderla, va. Sí. Y bueno, y de a poquito, sin querer, la empecé a restaurar y la llevé a amigos. Que bueno, un día la encuentro toda desarmada y fue toda desarmada totalmente. ¿Cómo la viste al primer momento que la viste? ¿Cómo estaba? No, estaba bien, niña, pero bueno, tenía su deterioro por el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, y la llevo a restaurar, o sea, a hacerle chapa y pintura, y cuando voy me encuentro que la desarmó totalmente y yo medio me quedé medio... Claro, como, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Dice, no, esto hay que hacerlo bien, me dice. Y bueno, fue desarmada totalmente, pieza por pieza, claro. Pintada toda, despiezada, y después se armó, y inclusive ilustraban antes de armarla. Sí. Y bueno, y así fue un poco la historia, y 4 años y pico para restaurarla. La verdad, felicidades, porque será impecable. Y después tiene, bueno, cositas, el piso de madera, algo, sí, algo a gusto mío de otro amigo, un carpintero. ¿Qué podemos encontrar en este auto? Cosas que fueron a gusto tuyo. El piso de madera, el volante nacarado, el cambio de ruedas, que se bajó 4 centímetros para armonizarla un poco. Claro, porque si no quedaba muy grande. Quedaba muy, muy levantada. Y después nada más, después tiene detalles a mi gusto. Sí. Tiene el capó pintado a duco del lado de adentro, el tanque de nafta pintado a duco también. Esos son gustos míos. Sí, además detalles que por ahí muchos no ven, pero vos también. El tapizado se mantuvo el mismo color, sí. Nada más quería poner pana para que sea más fresco. Claro. Y bueno, se conservó casi todo normal, o sea que lo más que se consiguió, se conservó todo. Exactamente. Y después, bueno, ahí es lo que está a la vista. El auto, obviamente, que siempre se compra y siempre se compra por un motivo o por ahí, por obviamente, porque no creo que la haya comprado porque sí, hubo un porqué, ¿por qué lo compraste? ¿Porque te gusta la marca, el modelo? No, bueno, de marca no, a mí me gusta lo que yo tengo. Yo, claro, tengo Peugeot, Ford, Chevrolet, en camiones y auto particular tengo Peugeot. O sea que no fue por eso. Claro. Fue por este hombre, te digo, como el vecino que me daba no sé qué, me daba lástima. De verlo ahí tirado. De verlo que los hijos la iban a mal vender. Yo igual, obviamente hice un buen negocio. Sí. Pero fue más porque me daba... El hombre la cuidaba mucho. Era como, amigo, medio amigo, vecino. Y bueno, y a mí me dio no sé cosa y bueno, y la quise conservar. Exactamente. Y ahora la verdad que... Me gusta. No te arrepentís entonces. No, pero nada. No, también felicitarte porque... Un dinero bien puesto porque... Sí. En sí la fui haciendo de a poquito, a los puchos, como quien dice. Sí. Y el gasto no se nota, pero hay un gasto. Cuando la finalizaste de toda de hacer, el uso que le estás dando es obviamente de cuando vos querés. Cosas, sí, salgo... O cuando querés. Algún día, sí, la tengo en un lugar, salgo... Claro, porque me imagino también cuando estás por la calle que no es muy común ver estos autos, todas las fotos ahí. Sí, aparte el tema es dejarla en algún lugar, viste, que te la cuiden, porque vos podés parar con un auto Mercedes-Benz y te dan bola, y con esto es como que la gente además, se te arrima, qué sé yo. Es un auto clásico y también en el estado en el que está. Sí, es eso, pero bueno, la traté de disfrutar un poco ahora que la tengo ya en marcha y bueno. Hay algunas cositas que le faltan, pero son muy poquitas. Por ejemplo, la radio, me están haciendo una radio, el frente antiguo con todo moderno ahora, me están fabricando, sí. Ah, bueno, también. Es lo último que le voy a poner y otra cosa. Y ahí va a quedar. Sí, ahí va a quedar. Después otra cosa creo que no le hace falta. Hablando de la mecánica, ¿qué tiene? No, normal. Que si quieren, bueno, después una vez que quieren ver el capó, es todo normal. Tiene cosas, pinturas. Como te dije, el capot a gusto mío, sí. Pero eso todo a gusto mío, no, nada más. Después todo original está. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por hablarnos del auto y también, bueno, felicitarte por el estado en el que llegó y que está y que van a poder ver todos en esta posición. Bueno, creo que no hablamos del modelo, es 1967. 67, mira. La primer Brava, según dicen, no, yo no. Muy empapado en eso no estoy, pero dice que la primer Brava que salió. Y hasta este año que ya se cumplen 40 años. Y
Claro, 40 años. Bueno, la verdad, felicidades. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Acá con ustedes en una nueva entrevista para toda velocidad junto a esta Chevrolet C10.